Daniela Cáceres tiene la vocería de los estudiantes de la seccional de la Universidad Industrial de Santander, UIS, en Barranca Bermeja, que reclaman del Estado matrícula cero para cursar sus estudios superiores durante el presente semestre académico. El día de hoy nos unimos diferentes representantes de la universidad en pro de buscar un apoyo económico presupuestal por parte de las alcaldías en donde se encuentran ubicadas nuestras sedes. En este caso, la sede de Barranca Bermeja necesita el apoyo de nuestro alcalde Alfonso El Hash, quien ha sido un promotor de la educación juvenil, tanto de Barranca Bermeja como del sector del Magdalena Medio. Necesitamos que el resto de los estudiantes que no pudieron cubrirse por las becas de matrícula cero aportadas por el Gobierno Nacional y la Gobernación de Santander puedan adquirir su semestre educativo y continuar con su carrera universitaria. Les agradecemos el apoyo y la contribución a una mejor sociedad. Reclaman los estudiantes que se tomen las acciones pertinentes para lograr completar la matrícula cero de carácter universal y argumentan que el Gobierno Nacional no ha asumido las medidas suficientes para cubrir el cupo faltante de sus matrículas.